Hola, soy Julio Mario Fernández, soy director de comunicaciones para Latinoamérica y el Caribe de WWF. He venido trabajando con esta organización por más de 14 años en el área de las comunicaciones. ¿Cómo es la situación del periodismo ambiental en la región, en Latinoamérica? Diría que la situación del periodismo ambiental no es la mejor. Por un lado, dentro de los medios, de los llamados medios tradicionales, no existe como un espacio ni cabida para los temas ambientales. Si hay que falta espacio, si falta tiempo, lo primero que recortarían serían los temas ambientales. Eso por un lado. Por el otro lado, vemos que, digamos, el cubrimiento, la calidad del análisis que se hace sobre los temas ambientales que hacen los periodistas ambientales, no digo todos, es aún muy precaria, puede ser muy pobre y limitada. Generalmente se queda en temas de denuncia, en enlistar, digamos, todas las bondades que puede tener un área protegida o en enlistar todas las amenazas que puede haber sobre esta área protegida. Pero falta análisis, falta una relación con temas de economía, falta una relación con política, falta una relación con desarrollo y falta definitivamente una relación con la cotidianidad. Falta un vínculo que una los temas medioambientales con el corazón de las personas. Si hubiera una crisis en los medios de comunicación, ¿qué sucedería con el periodismo ambiental? Pienso que desaparecería, entendiendo que la crisis va a estar afectando los presupuestos de los medios. Como había dicho y se reitera y esto se ve, la temática medioambiental dentro de la agenda de los medios no está en el primer puesto, ni en el segundo, ni en el tercero. Quién sabe si incluso alcance al cuarto. Entonces, en la medida que se llegue a presentar algún tipo de crisis, seguramente medio ambiente desaparece. ¿Cómo se puede mejorar el periodismo ambiental en la región? Varios pasos que se me ocurre. Por un lado, necesita que haya formación en las escuelas y en las universidades, al menos en la región. No es claro que se está formando a los periodistas para cubrir temáticas ambientales. Este sería un primer punto. Por otro lado, pienso que hay que hacer un trabajo con los medios, con los directores, los editores y con los periodistas que están cubriendo distintas temáticas para que puedan tener una visión un poco más amplia y mucho más clara de qué es lo que está sucediendo con la temática ambiental y por qué la temática ambiental tiene que estar relacionada con los procesos de economía, con los procesos de política, con los procesos de desarrollo de cada una de nuestras naciones. Lo ambiental hoy por hoy está en el corazón de todos estos debates y de todas las agendas políticas de los distintos países y a veces parece que los medios de comunicación y los periodistas no han entendido esto con claridad. Quiero también, para despedirme, agradecerles por la posibilidad y la oportunidad de participar. Estoy en la ciudad de Quito, pero pues espero que esta participación pueda tener eco no solamente en el Congreso y frente a los participantes del Congreso, sino en todo el mundo hispanohablante. Gracias y hasta pronto.